Ni su gente quiere a Marciano Tzul. Natanael Vela, candidato suplente de la planilla de Marciano y joven de la zona maya, repudia al candidato del partido Verde, Morena, PT y más. ¿Qué tal, amigos de Tulum? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Natanael Vela, un joven orgullosamente de la comunidad de Cobá, perteneciente a la zona maya de nuestro municipio, Tulum. Como ciudadano de Cobá y del municipio de Tulum, manifiesto mi inconformidad por la decisión tomada de postular a Marciano Tzul Kamal como candidato de Morena. Es una verdadera vergüenza para Morena poner candidatos de la cual todo el municipio conoce, y sabemos muy bien quién es Marciano, quien ha gobernado durante más de 10 años el municipio de Tulum. En cuanto a su gobierno, no hizo nada. Todo Tulum conoce a Marciano, pero no lo conoce por el gran personaje que muchos pocos dicen. Se conoce por el cacicazgo que ha ejercido, y es por eso que como ciudadano me manifiesto y digo no al cacicazgo, no al caciquismo, no a Marciano Tzul Kamal, ni un voto a Marciano Tzul, porque quienes vivimos en este municipio realmente conocemos quiénes son las personas indicadas para gobernar Tulum. Ni un voto por Morena, ni un voto por Marciano Tzul Kamal. Saludos. Es un fenómeno natural. Militantes de Morena, lo mismo que del Partido Verde, hasta de su propia planilla, muestran inconformidad y repudio a la candidatura del candidato del Niño Verde, Marciano Tzul Kamal. Su fama de corrupto y cacique le han valido estas protestas al interior de su propio equipo de campaña. Y es que nadie ve con buenos ojos que Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, haya metido las manos para comprar la candidatura que le pertenecía a los líderes de Morena. Convenció a Filiberto Tá de sumarse a su planilla a cambio de posición y dinero. Puso de suplente a Jorge Portilla Mánica, exfuncionario, que prácticamente fue echado de Sintra por los millones que obtuvo por el conflicto de Uber con los taxistas. Sumado a eso, la historia de colonias irregulares que Marciano fundó en Tulum, donde el rezago social y la carencia de servicios es el común denominador, aunque él sí cobró miles de pesos por cada lote vendido y prometió brindarles agua potable, luz y pavimentar sus calles, pero no lo hizo. En este video, Natanael Vela, joven de la comunidad de Cobá en Tulum, muestra su inconformidad por la designación de Marciano Tzul Kamal. Es una vergüenza, afirma. Y es un hecho que no está feliz con pertenecer a su planilla. Los jóvenes de Cobá no votarían por esta coalición. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.